Qué interesante, la última vez estuvimos hablando sobre ADN. ¿Y qué mejor forma de vengarme de Romualdo, Tuercastrosky, que dándole un pequeño refresquito? Claro, para alterar un poco más el ADN y a ver qué forma evolucionan. ¡Ah, la evolución! ¡Qué interesante tema ese de la evolución! Vamos a darle un refresquito a Gaxton y a Tuercastrosky para ver cómo evoluciona. Amable caballero, ¿qué hace aquí? Muchacho, ¿qué hace acá? Joya. Pues es que vengo llegando. De hecho, ¿ve esto? ¿Ve esto? Yo lo hice. El profesor Romualdo me envió en el Chubagón a sacar muestras de todos estos animales. No me digas. Sí, claro. O sea que vienes cansado, entonces. Cansado, con calor. Aparte me fui al Mesozoico y hace un chorro de calor, pero sediento, húmedo. Entonces. Sediento. ¡Ah, mira! Te tengo un remedio. ¿Qué es esto? Para la sed. ¿Qué es esto? Tómatelo. Ah, no, el profesor me dijo que no me tomara nada. ¡Tómatelo! No, pero es que... ¡Que te lo tomes! Bueno, nada, porque insiste tanto y... Ya sé lo que te digo, te va a refrescar la garganta, el estómago. Muy bien, muchacho, muy bien, hasta el fondo. Qué bueno. Fresquito, ¿eh? Ya claro, receta de la familia. Aparte, sabe dulce y... Huele como... No sabes al rato cómo te vas a sentir con eso. No sabes qué cambios vas a experimentar con eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Te vas a sentir sumamente liviano. Ah, claro, como debe ser. Pero hoy tiene otro. No, esto es para Romualdo. No abuses. No abuses. Está por allá. No seas encajoso. Ay, no pasa nada. No pasa nada. No seas encajoso. Wow, qué padre. Con eso vas a evolucionar muy bien. No, de hecho, al rato me tengo que ir a todo esto otra vez a recomendar. ¿Otra vez? Sí, claro. No se termina. Ah. Imagínese, o sea, es lo que llevo ahorita. Claro. Todavía faltan muchísimas cosas por qué descubrir, ¿no? O sea, la verdad. Y ahorita le qué digo, interesante, tu tabla habla sobre la evolución. Por supuesto. Si ve aquí, hasta abajo están las primeras células, los primeros seres vivos. Claro. Unicelular. Exactamente. Y después se pasaron a ser pluricelular. Ah, claro. Armaron la fiesta y se empezaron a combinar entre ellos. Exactamente. Entonces, eso pasó a que la evolución fuera ya que empezó a haber algas y después animales un poco más grandes como medusas. Ah, claro. Sí, claro. Eso se llama paleozoico. Medusas, calamares. Exacto, sí. Y ya tiempo después, bueno, un poquito de tiempo después, hablo de millones de años. De hecho, ahí en la... Sí, aquí al costado. Sí, están los millones de años. Por ejemplo, hace 250 millones de años ya empezaron a ver los primeros animales que empezaban a salir del mar, de las aguas. Entonces, la teoría de la evolución es que provenimos del mar. Claro, porque el agua es algo vital para que la vida surja. Entonces, empezaron a adecuarse al aire, al oxígeno. Sí, a la tierra, precisamente. Había animales que podían estar en tanto en el mar como en la tierra. Que hoy en día se conocen como anfibios. Ah, como anfibios, claro. Un ejemplo muy clásico de eso es el cocodrilo. El cocodrilo, sí, también el ajolote. El ajolote puede estar afuera, claro, por y supuesto. También en el agua, claro, por supuesto. Y después, obviamente, pasamos al Mesozoico, donde está el Triásico. Es como una etapa principal que pasó después de hacer el Jurásico, es donde estaban los animales. Los dinosaurios. ¿Seguro? Sí, por supuesto. Aquí está. Ok, muy bien. Ay, perfecto. Yo lo hice. Muy no bien. Puedo creerlo. Exactamente. Y eventualmente ya después fuimos evolucionando, fuimos adaptándonos mejor, tanto animales como nosotros los humanos, y ya pasamos a ser ya aquí cazadores, grandes hombres de negocio. O sea que hasta la época cuaternaria surge el hombre. Exactamente. Ya más o menos como lo conocemos. Eventualmente pues así de... Ah, muy bien. Un proceso lento. Pero vamos, mi querido Barbón, vamos a ver al profesor para darle su refresquito. Pero el profesor también está ocupado, mejor déjalo. Vamos a para allá, corre, pero, no seas encajoso. Pero el profesor... Camina, muévete. ¿Profesor? Vamos a ver a Tuercastrosky. Profesor, ¿qué pasa, profesor? ¿Cómo está, profesor? Bien, ¿todo bien? Bien, sí, gracias, no molesto. Profesor, ¿qué? Es que su amigo me dio un refresco y tiene uno para usted. ¿Otra vez tú? Sí, pero es que ¿hasta hace calor? ¿Cuándo vas a dejarme en paz, Valdemar? Ya te dije que nunca. Hoy todavía te enojas. Pues acabo sí. De solucionar de la seda, tú. Sí, y todavía le grita, profesor. Le trajo un refresco. Qué fea gente. Tú tranquilo, ven para acá.
tomaste? Fue un refresquito que me dio. No hagas eso, es peligroso. Amateus, ¿tú lo vigilaste? Pero no pasa nada. Vale, no pasa nada. Desviar, claro que no pasa nada. ¿Un refresquito? Sí. No sé. ¿Cómo te sientes, mi querido? La verdad es que me siento bien, me siento tranquilo, pero como que me pica ya todos lados. ¿Pica? ¿Sí? Valdemar, estoy trabajando viendo la evolución del caballo. Precisamente por eso. Ya, pero, tómate el refresquito y ya me voy. Valdemar, bueno. No te va a pasar nada. Si me lo tomo, ¿te vas para siempre? No, para siempre no, me voy, pero hasta ahí. No sé, pero... No sé. Tómaselo, profesor. Tómate el refresco, tu hermano. Por favor, profesor. Pero, sí. Oye, vale, no va a pasar seguro. Nada. Está bien, deténme esto acá, hijito, entonces. Y cuidado con mis datos. Amadeus, ¿qué está pasando? Lo veo muy, muy, muy sonriente, muy amigo, y no es así. Claro, por supuesto. Valdemar, ¿puedo creer aquí? ¿No querías hacer las paces, tuercatón? Sí, pues claro. Adelante, tómate el refresco. Pero, sí, profesor, yo me lo tomé, no pasa nada. Está bien, me siento bien. ¡Súper bien! ¡Qué bueno! ¡Felicidades! ¡Eso es rico, ¿no? Sí, me permites el envase. Claro, por esta parte te quedó sabroso este refresquito. Por supuesto, que muchísimas gracias. Qué amable, caballero. Qué amable. Claro, por supuesto. Bueno, ahora que les haga buen provecho el refresquito, ¿eh? Con permiso, ahorita nos vemos. Sigan hablando sus cosas. Sí, sí. Nos vemos, nos vemos. Gracias, Gastón. Pues como que me pica a todos lados. Bueno, seguíamos. Mira, vimos acá la evolución del caballo. Es impresionante. Este museo realmente tiene todo lo importante que está. Por supuesto, sí. Pues este trabajo me mandó a hacerlo, profesora. Te quedó bien, ¿eh? ¿Verdad que sí? Además, está sumamente importantemente bien con tu estado. Además, Gastón, lo hiciste muy bien. Claro. Exactamente, cada día del tiempo está... Vaya, ni manera de hacer, pero... Sí. Gastón, me preocupa Valdemar. ¿Por qué? No sé, desde la juventud nunca confié en él, ya, ¿verdad? Ahora mucha amabilidad y todo, no sé qué quiera, pero bueno, vamos a seguir viendo. ¿Ya viste cómo evolucionó el caballo, Gastón? Sí, pues sí, profesor. De hecho, aquí se puede observar que empezó como una pequeña ratita. Era pequeño, sí, sí, claro, el famoso claro. Eopius. Eopius. Exactamente, luego siguió el Betohippus. ¿Tienes hipo, acaso? No, mira, Amadeus, ve esto. Luego siguió el Merichippus. Exactamente. Vaya, vamos para acá. Ahora el Pliopus. Exacto. Venga, y actualmente Equius. Exactamente, sí, ese ya. Interesante. Oye, ese museo tiene de todo. Exactamente, si vemos, fue evolucionando desde algo. No sé, como de este tamaño, allá el caballote. Fíjate que estaba yo otra vez leyendo algo importante, también descubrimiento, que bueno, era como un tamaño de un caballo pony. Exactamente. Sí. De hecho, aquí vemos ya un... Es un pony, sí, más o menos. Un esqueleto de un... ¿cómo se llama? Merichippus. Es un Merichippus, claro. Exactamente. Además, nunca fueron agresivos, también. No, fueron maravillosos. Bueno, cuando fui en el Chihuahuana, monté uno de ellos. ¿De verdad? Sí, claro, profesor. Oye, Amadeus, ¿cómo no? ¿Qué te pasa, Gastón? Pues como que me pica, profesor. No sé qué está pasando, sí. ¿Pero qué te pica? ¿No te bañaste o qué pasó? No, claro que sí, profesor, pero no sé, como que me empezó a... Yo creo que la rata que iba a darle a lavar o algo, ¿no? Pero bueno. Pues a lo mejor sí. Te sigo diciendo, mira, entonces iba viendo acá que, bueno, obviamente ve, mira, estos fósiles estén maravillosos, majestuosos. Exactamente. Excelentemente bien. Sí, de hecho, aquí podemos ver unos pequeños fósiles y de ese tamaño eran los Eohippus. Exactamente. Oye, muy pequeños. Oye, Amadeus, esto va a quedar formidable. Investigación, lo que duda que eres grande, Torcasuki, grande. Exactamente. El mundo. Ay. ¿Qué pasa? Nada, profesor. Pero ¿qué tal, ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y crees que le sirva al museo todo esto? Claro que sí, por supuesto. Aquí se ve la evolución. Todos hemos evolucionado. Aparte del ADN de estos animales, es sorprendentemente increíble, ¿eh? Sí, mira, claro. Por ejemplo, mira este otro ejemplar. Ah, bueno. Claro. Este es un tigre de dientes de sal. El famoso tigre que es bastante agresivo. Ahora sí ven más este tigre como era, ¿eh? Exactamente. Ve los colmillos. Es impresionante. Sí. Y habitaba, ahora sí que como que en las planicies de México. Claro. En la parte de Chiapas y todo eso. Es ahí correcto. Habitaba. Obviamente en otras partes. Todo bien. Valdemar, otra vez acá. Sí, ¿cómo sigues? Bien. ¿Te le quitó la sed? Sí, a mí sí. Pero, maldito, ¿por qué no te vas a una vuelta y me dejas aquí trabajando? Está interesante la plática, alcancé a escuchar. Sí. Bueno, ¿qué te parece la evolución? Ya bastante, bastante bien, pero... No entiendo por qué este tiene como que colmillos. Amable caballero, este es un tigre diente de sal. Famosísimo. Claro que sí. Ve qué colmillos tiene, impresionante este animal. Claro, por supuesto. No, hombre, vivió hace 1.6 millones de años, impresionante esto. Y sí, vive en México. Y bueno, pesaba 280 kilogramos. Nada más. Nada más y nada menos, nada más, qué interesante. No, bueno. ¿Cuánto de toneladas? Pues sí, claro, por supuesto. Mira esto. Además, que bueno, finalmente era 100% carnívoro.
Vaya, vaya. Simplemente sorprendente. ¿Qué tal esta mira, especie? Este animal se ve muy tierno, ¿verdad? Exactamente. Su carita. Bueno, este animal tiene que se llama, mira, es un Mixotodon. Sí, es no, pariente. Es Mixotodoxodon. Exactamente. Bueno, es pariente de los rinocerontes. Exactamente, sí, sí, sí. Y bueno. Este habitaba en México. Bueno, en lo que ahora es México. Ahí ¿no? te va. Se encontraron restos de él en el estado de Tamaulipas, Michoacán y Veracruz. Okay. Se dice que este animal maravilloso, cuando se hizo la que se juntaban las tierras, entró por el istmo de Panamá y emigró así a México. Qué barbaridad. Sí, porque hay que tomar en cuenta que en ese momento, ¿sí? en esa época. Como que totalmente el continente americano, bueno, ahora sí. que conocemos como sí, continente no, americano, así. Estaba separado precisamente, claro. no existía Sudamérica México, de Centroamérica. Exactamente. Bien. Sí, bueno, sí. muy bien. Oye, Gasto, estás te veas de una manera sí. maravillosamente. Vamos a ver, Amadeus, ven para acá. Mira eso, Gastón, ¿qué pasa contigo otra vez? Me pica el cuerpo, pero como que te siento pica raro. El cuerpo. Me siento Gastón, raro. Algo pasó contigo, pero bueno, mira esto nada más, ¿eh? Pero más, estos son unos cuernos del bisonte Anticus. ¿Qué te parece? Sí, sí. Este es un, digamos que es una especie de variación entre, digamos que el famoso bisonte que hay aquí en Norteamérica. Exacto, sí, y aquí tenemos otra especie de cráneos. Exactamente. Cráneos, claro. Lo que antes era un lobo, ahí lo que está. Antes era una pantera. Fíjate, me preguntaba la vez pasada dónde está el ADN. En los dientes ahí pueden sacar el ADN. ¿Qué pasa contigo, Gastón? ¿Qué pasa con tu asistente? ¿Qué pasa contigo, no, Daniel? ¿Por qué no lo mandas a bañar, eh? Pues sí. Parece que tienes sarna o algo así por el estilo. Ya me preocupó que siempre está rascando, pero bueno, estás bien, ¿no? Bueno, sí, estoy bien, no pasa nada. No aquí, pasa nada. A ver, Amadeus, algo no me está latiendo y tú me vas a responder el gusano cósmico. No pasa nada, ¿seguro ¿verdad? Que todo está bien? Okay. ¿Sí? Bueno, está bien. Que no te late, tu Castro, sí que no te late. Mira, Valdemar, seamos honestos, tu presencia aquí nos da la grata. Y ¡ay, caray, no puede ser posible! Caramba. Gasto, no te muevas, por ¿qué favor. ¿Qué tengo, profesor? Permíteme, esto es... ¿Qué vas a hacer? Estoy viendo que tiene Gasto, parece una cola de... ¿Es una cola? ¿Qué? ¿Una cola? ¿Cómo es posible que tenga una cola? Claro, pues es una muy hermosa cola roja. Oye, es una broma, ¿verdad, Gasto? No, profesor, yo ni sabía que tenía una cola. ¿Cómo es posible esto? A ver, oye... Déjame arrancártela. No, ¿por qué se la vas a arrancar tú, Skartrosky? ¿Cómo? ¿Por qué, Valdemar? Pues porque no es normal no que tenga una cola. ¿Qué te pasa? ¿Cómo sabes que no el muchacho acaba de evolucionar? Digo, es barbón, todo peludo. Pues a lo mejor le salió cola, ya va para chango. A ver. ¿Qué pasa? A ver, Amadeus, aquí algo está pasando y tú vas a decirme qué está pasando. A ti te encargo a los muchachos, ¿cómo es posible? Mi corazón, mi cansado corazón. Contigo luego hablo, Valdemar. ¿Qué pasó? Esto... no me huele ni me suena nada bien. ¿Por qué? Tú llegaste a mi laboratorio y pasan cosas extrañas. No pasan cosas extrañas. A ver, mi querido Tuercastros. ¿Qué? Según la teoría de la evolución, sí. A ver, ¿quién es el máster en la teoría de la evolución? Pues Charles Darwin, ¿no? Carlitos Darwin, sí, claro. Correcto. ¿Qué entonces, con él? Según la teoría de Carlos Darwin, sí. ¿De dónde proviene el ser humano? Del mono, ya es correcto. Está, entonces, pero te imaginas ¿qué alturas? ¿Qué tiene la cola? Nada, pero, está bonita. A ver, entiende no esto. No es normal que tenga cola, no tiene cola. Son millones de años que evolucionó. ¿Cómo va a tener una cola en este momento, a muchacho? A ver. ¿Tienes barba? Tiene barba. Sí, claro. Claro. Por cierto. Pero estamos esperando que te salga a ti la cola. ¿A mí? ¿Por qué va a salir? Oye, ¿qué te pasa? No sé, puede ser. Pues se pasan cosas raras en tu laboratorio. Sí, pero nunca así tipo de cosas. ¿Cómo sabes? Oye, Valdemar, dime la verdad. ¿Qué? ¿Agarraste algo? ¿Usted algo? ¿Qué pasó? ¿Cómo qué? Pues no lo entiendo, pero bueno. ¿Qué? Mira, ¿sabes qué? Pasaremos por alto esto, vamos a seguir caminando. Sí, mientras... pero... No, ¿cómo que hay que pasar por alto ahorita esto? No, vemos lo de tu colita, no te preocupes. Oye, Amadeus, ¿qué está pasando con esto, Amadeus? ¿No es posible? Sí. Vaya, vaya, pues bien. Mira, Gaston. Una mirada al cenozoico. Ve nada más lo que explicamos un quítate momento. La mano de ahí, muchacho. Oye, es que me pica, Dios, no. ¿Ya vieron esto? Nada más, ¿cómo está? Los continentes estaban separados completamente hace millones de años. Está en constante movimiento, por también, cierto. Claro. Exactamente, y es lo que decíamos hace rato, que precisamente aquí está... Permíteme, Gaston, aquí podemos apuntar con esto. Ajá, a ver, chavalitos. Precisamente aquí está separado lo que es ahora México del resto del continente. Ahí se ve, había completamente entre México, Guatemala y Salvador, había mares. Aquí se ve, ¿ya viste, Amadeus? Exactamente, sí. Aquí está parte de México y aquí estaba separado, exactamente. Aquí está mi casa. Tu casa, no te digo bien, de acuerdo, ven. Y aquí ahora, si pasamos. Pasamos aquí otra vez. Sí.
35 millones de años. Ya, poquito, poquito. Exactamente, y aquí vemos como ya empieza a tomar la forma de México. Acaba otro poco más, ya se juntó más, a diferencia del anterior, y aquí ya más tenemos una pequeña división. Faltan las Baja California, ahí. Es correcto, las Californias. Claro, las Californias. Exactamente. Y aquí, bueno, a ver, regresamos tantito. Veamos a ver. Hay que tomar en cuenta que aquí no hay nada de hielo, ¿ya vieron? Es correcto. Nada también, de hielo, claro. Esto, lo que es la Antártida. Glaciales. Exactamente, era tierra firme, había arbolitos. Muy bien. Y ahora, esa es la época actual, y eventualmente ya hay bastante hielo México. En el norte y en el sur. De acuerdo, ahí está mi casa. Ah, vaya, vaya, ahí está. Bueno, así está yo la producción. ¿Qué te pasa, Gaston? Pues me pica. Oye, yo pienso que eso está, el muchacho está evolucionando, ¿acaso? Sí, claro, por supuesto. Pero ¿cómo vas a saltar del partido? No, ¿por qué no? Mira, es más, yo sé que hay una especie como de teoría ahí que empiezan a evolucionar, les sale cola roja, pero ahorita. Manos peludas. ¿Qué te pasa, Gaston? Nada, profesor. Deja mi cabello, ¿qué te pasa? Nada, profesor. ¡Oye, hambre el muchacho! ¡Hombre! Pues que coma, no sé, un cereal o algo, ¿cómo? Deja mi cabello, profesor. No, es que aquí tiene como unas pequeñas pulgas. ¡Pulgas! ¡Oye, no tengo que pulgas! ¡Un momento, déjame en paz el cabello! ¡Pulgas, si eres tú! Caray. No. Oye, Valdemar, seguro que tú. ¿No tienes nada que ver en todo esto? No, en todo caso no serían pulgas, serían piojos. ¿Piojos? ¿Qué claro, te pasa, piojos? Esto es tu traje horrible que tienes, ¿qué? ¿No ves que los... entre ¡déjame! Los, entre los simios... ¿Qué? Se expulgan. ¿Qué estás queriendo decir que soy un caso? ¡Tú déjame en paz! Soy un caso, un simio que cada que me ves soy el gran Romualdo Tarkastrovsky. Pues te falta ya muy poco, para ser chango, mi querido viejito. Yo sí tengo una excelente evolución como tú. ¿Cómo estás todavía? ¿Todo? No, todavía se puede evolucionar, que no estás viendo que le salió cola y toda la cosa. Pero eso es impresionante, digo que no. Y se puede poner más peludo. Ya peludo. No me dejaste platicar la teoría. A ver, adelante. Se sugiere que podemos evolucionar o involucionar también. No sé, a lo mejor acabaría convirtiéndose en un abominable hombre de las nieves. ¿Qué te pasa? Claro, ¿por qué no? Algo aquí no me está latiendo nada. Será tu cansado corazón, viejito, porque hasta ahí nada más, ¿eh? Pero no late, ¿no? No, ¿qué pasa con eso? Y tú déjame en paz, mejor estamos caminando, les digo. Está bien, sigamos avanzando. No sabes cómo evolucionar, tú, el Castrovsky. No, ¿cómo no? No te puedes adaptar a lo nuevo. ¿A lo nuevo? A lo novedoso. Oigan, pero como que me estorban la cola, ¿no? ¿La pueden quitar ya? ¿Una cola? Eso es imposible, además, salir de para otro. No es imposible, porque ya le salió, tu, el Castrovsky. Bien. Bueno, pero se puede hacer algo al respecto, ¿no? Pues sí, cortarte la cola, yo creo, ¿no? ¿Cómo te explico? ¿Por qué te ríes, acaso? Pues... suena chiste, tu, el Castrovsky. Pero ¿cómo es posible que de un día para otro vayas en una cola? Esos son millones de años. A ver, déjame. Gaston, sí. ¿Cuánto tiempo te tarda en salir la barba? No sé, dependiendo, por ejemplo, así como 3 meses más o menos. ¿Sí? Tu, el Castrovsky. Mira, ¿sabes qué? Mejor déjame. Vamos a una pausa, ¿les parece? Seguimos aquí en Laboratorio TV. Déjame en paz y toma un contigo luego. Vamos. Recorrido este maravilloso museo. Sí. Está fascinante. Además, tiene una evolución completamente bien explicada. Sí, aparte se parece al laboratorio. Claro, muy parecido a mi laboratorio. Además, ¿tu laboratorio? Sí, Valdemar, mi laboratorio. No es tu laboratorio. No se peleen, se puede compartir el laboratorio. Eso. Sí, mira, luego hablamos eso. Ya hemos quedado, Valdemar. ¿Qué pasa contigo? ¿No recuerdas? Manda a bañar a tu asistente porque sí está grave. Oye, otra vez. Y bueno, lo que sí, estoy muy preocupado. Amadeus, es lo que le pasa a Gaston. ¿Cómo es posible que haya evolucionado de un día para otro? Eso es imposible. Va bien. Está evolucionando. A lo mejor le falta hasta un poquito más. No, ¿cómo que un poquito más? No, ¿crees? ya. Eso es un humano, no es un animal ni nada. A ver, otra vez, la teoría de Charles Darwin. Provenimos de alguna ramita de los monos. Ya lo sé, pero bueno, olvídate eso. Bueno, ¿qué les ha parecido esta visita a este maravilloso museo? Muy interesante, demasiado interesante. Exacto, sí, interesante, increíble, cansado, porque me mandó a traer todo eso en el chubagón. Pues bueno, ¿te queda claro, Gaston, cómo es aparte del ADN, aparte de la evolución? Sí, claro, creo que lo estoy viviendo. Y claro, pues, no sé, es increíble cómo ha evolucionado de ser una sola célula a lo que somos ahora. Claro. Aquí atrás de nosotros hay una pintura que representa, Dito, vamos por acá. ¿Qué pasó? Que representa cómo fue la erupción de un volcán también. Importante también esto, ¿eh? Sí, claro. Claro, los volcanes. Sí, hay que tomar en cuenta que los... Exacto. Ahora sí que la primera etapa de la Tierra... ¿Qué?
pues era puro hacer erupciones volcánicas, puro fuego. Totalmente de acuerdo en eso. Ay, sí. Magma por aquí, lava por allá. Sí, claro. ¿Pero qué pasa contigo? Esa comezón no es normal, Gaston. Pues al parecer no es normal, profesor. No, sí, claro que sí puede ser normal. ¿Por qué no sabes tú? ¿Tú por qué andas con tantas ideas de aparte filtrando cosas? No sé, a mí me empezó a picar las manos también. Me causa novedad, no lo sé. ¿Te causa novedad? Sí, claro. Yo creo que aquí hay algo extraño en todo esto, ¿cómo crees, hombre? ¿Por qué? Valdemar, realmente no sé si confiar en ti o no confiar en ti. Realmente soy bastante amable y confiable. No te creas, pero bueno, finalmente bien. Bueno, sigamos hablando de esto de la evolución. La verdad es fantástico. Y bueno, me gusta mucho porque bueno, aquí está muy explicado cómo ha sido este cambio desde que inició el planeta Tierra, el universo, hasta el día de hoy. Claro, por supuesto, desde los seres unicelulares, sí, claro, pluricelulares, ya me voy a dar un brinco más grande, a anfibios, reptiles, claro, a los grandes saurios y demás. Además, ¿sabes qué? El agua es un también elemento importante, importante. El agua, mira, ¿qué pasa contigo? Nada, profesor, nada. De acuerdo. El agua es vida, además, recordemos, bueno, las grandes bestias, ¿qué pasa? No, profesor, nos está hablando con pues su amigo. Pues sí, pero déjame el cabello en paz. No, es que tiene aquí algo. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? No tengo nada, son tus nervios, déjame tranquilo, pero bueno, está bien, de acuerdo. Ahora, a ver, vemos, es que esto no es normal. Pero se puede hacer algo al respecto, ¿no, profesor? Pues claro que digo, sí. Digo, usted es el profesor, ¿no? Puede ser que sea muy buena, función, que no sé qué tanto. Experimento para que puedas estar normal. Porque eso, voy a investigar, vamos. Mira, ¿sabes qué? Investigaré tu ADN. Si me miras, aquí está el ADN un poco alterado. Y queremos saber por dónde viene esa fuente. ¿Cómo voy a investigar mi ADN, profesor? Bueno, con una muestra sanguínea. No. Saliva, no, un poco de cabello. No, bueno. Claro, es muy fácil. Sí, claro. ¿Por qué? Sí, tengo que ver qué está pasando contigo, Gaston. Eso es normal. Pues sí. Lo difícil es hacer mutaciones evolucionadas. ¿Mutaciones? Sí, claro. Eso no es posible. No, pues no lo es. Por eso estoy diciendo que es muy difícil hacer mutaciones. Pero sin embargo, te veo bastante convencido del tema. ¿Por qué? ¿Acá sí hiciste algo? No, ¿quieres que me lo des todo? A ver, yo lo único que otorgué hace ratito. A ver, ¿te ha pasado algo a ti? No, por supuesto, me siento normal. Entonces, ¿por qué estás dudando? Bueno, no sé, chavigas. ¿Qué tomaste o qué comiste, Gato? Pues nada más el refresco que me dio. ¿El refresco usted que tomaste? Tomó también el mismo refresco, ¿sí o no? Eso es cierto, ¿quiere claro. ¿Quiere usted algo, comezón? No, me siento muy bien. ¿Tiene ganas de comer piojos? No, ¿cómo crees? Para nada. A ver, date la vuelta, tortas rojas. Bueno, pero mejor ¿no? Amigos, no. Ayúdenme, ¿no? Porque, en serio, pues quiero estar normal otra vez. Está bien, bueno. Te vas a llegar a las normal, eso te lo puedo asegurar. Está bien, bueno. En lo que investigamos esto, hijitos, chavalitos y chavalitas, espero les haya gustado hoy este maravilloso capítulo que fue Laboratorio TV. Además, va a haber un tema, la evolución, ¿no creen? Claro. Sí, claro, eventualmente. Bueno. Pero ya vamos, ¿no? En la siguiente emisión veremos qué pasa con esa cola. Sí, yo estoy encantado, fascinado. Bueno, ya. Bueno, vámonos. Esto fue Laboratorio TV. Nos vemos. Hasta la próxima. Claro que sí. Amaros, vente. Oye, ¿qué pasa? Vamos para allá, vente. A ver. Oye, esto no está normal. Algo no, tú hiciste. Claro que está muy normal. No. Sí, claro.